Hola, buenas. Estamos en este nuevo Ferru Unboxing. En este caso, estamos presentando la parte de los productos de Logitech, que es la cámara Logitech Brio 4K. Vemos en su interior, que viene obviamente la cámara, en su estuche ya insertado. Ahí podemos ver cómo es la cámara, pero antes de sacarla vamos a ver el resto de los compartimentos de la caja. Podemos encontrar que hay un manual de instrucciones, en este caso en general, de la Logitech, de cuidados más que todo que se debe tener con la cámara. Cerramos la cajita y vamos a revisar el otro compartimiento de la caja. A ver, contiene también un estuche para la Logitech, para poder guardarlo, un estuche de franela de verdad, bien suavecito, bien delicado. Acá se puede guardar, se puede mantener limpia y segura la cámara. Además, contiene también el clip y un cable. En este caso el clip podemos añadirlo también a la cámara, que ya vamos a ver cómo tiene su propio clip interno. Y el cable conector, que en este caso es un cable de tipo USB-C, como se puede apreciar, que va conectado a la cámara, y USB 3.1 que va a la computadora, como se ve ahí, de línea azul, para velocidad de transferencias altas. Como esta es una cámara que transfiere también, que puede transmitir hasta 4K, necesita este tipo de cable. Y vemos también los manuales de conexión, ¿no? Vemos que es una conexión bien simple, plug and play, de verdad que se conecta, está ahí con su clip y da las instrucciones bien básicas y sencillas. Ahora, desmontando la cámara de su estuche, vemos que la cámara es ligera. Podemos sentir el peso, de verdad que es un peso bien ligero, 60 gramos hasta donde tenemos entendido. Y es un tamaño pequeño. Su entrada USB-C, como lo había mencionado, ahí se puede apreciar. Y el clip con el que ya viene incorporado, que también se lo podemos cambiar con el otro clip. ¿Sí? Ya se lo podemos añadir para que tenga un soporte distinto. Y eso también es ajustable dependiendo de donde lo quieran colocar. Se puede sujetar hacia una lacto en caso de que quieran reemplazar la cámara web nativa que ya viene con una lacto. Y esta es la caja. Vamos a colocarlo dentro de este estuche nuevamente. Y esta es la Logitech Brio 4K. Así que ahorita vamos a comenzar a ver el software y otros apartados que tiene la cámara. Ahí los espero. ¿Qué tal? Bienvenidos a este Ferru Unboxing. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cámara Logitech 4K Brio, que es un producto de Logitech, valga la redundancia, que está relacionado a la parte de streaming o grabación de videos. Me parece que es una cámara muy buena. En este momento yo no estoy con la Logitech en encendido, estoy con la webcam regular o nativa de mi laptop. Así que si se dan cuenta, es una cámara HD normalita, no, que ya viene integrada en la mayoría de las laptops, pienso yo. Y ahorita van a ver la diferencia con la 4K. Entonces, antes de ello, les quería explicar el programa que yo estoy usando acá, que se llama XSplit Webcam, y es una parte de la suite de la empresa XSplit Media, que ya te viene con Broadcaster, Gamecaster ahora ya está separado. Ya no lo utilizo mucho, pero ahí lo tengo a veces por hacer experimentaciones. Y integra también la XSplit Webcam, que es la que estoy usando ahorita, y XSplit Express Video Director. Bueno, toda esta suite de acá que ofrece está integrada, y este es uno de los productos que estoy usando ahorita en estos momentos. Este producto de acá lo permite es conectar cualquier cámara que tengas, ya hasta ya, ahora ya permite conectar una cámara de celular también, si es que lo tuvieras, tuvieras la oportunidad de instalar el programa y demás. Y te permite también colocar fondos, ¿no? Si uno quiere considerar
al no sé, al hay otros programas que están de por medio, el propio Zoom o el Facebook también, que trae sus propios programas para alterar los fondos, también uno lo puede hacer. Entonces, dependiendo también de la calidad de la cámara, es como lo va a manejar. Y obviamente también depende de como los factores de la tarjeta de video y el procesador, que también son importantes en ese caso. Entonces vamos a dejarlo con este fondo y vamos a hacer el cambio para que vean la diferencia con la Logitech Brio. Le toma unos minutos hacer el cambio. Así se queda así, cara así medio espasmada. Y ya está. Esa es la calidad. De verdad que hay otra tonalidad en el color de piel también. El brillo en sí, la absorción de la luz también es mayor, a mi parecer. Y también se nota más algunos detalles, como ya parte baja el cuello y demás. Y la con la calidad de video que tiene también es aprovechada también por la tarjeta de video. Entonces eso también le permite para que no haya distorsiones. Si uno puede ver la mano alteradamente, no como anterior que se distorsionaba un poco, se puede ver esa diferencia. La cámara en sí es bastante buena. Si uno quiere hacer directos con ello, bacán, perfecto. Creo que no es el fin para ello. Hay cámaras de poquito menos resolución que son más útiles, me parece yo. Pero si uno quiere hacer grabaciones o algo en particular, sí puede calzar para el objetivo que tenga en mente. Ahora acá también, como les comentaba, yo puedo cambiar los fondos y la calidad se va a estar manteniendo más allá de los headphones que estoy usando o audífonos. Entonces este programa Logitech también ofrece un perdón este producto Logitech también ofrece un software. No es solo usar esta de acá, que es la Split. Pueden usar otras como intermediario, ¿no? Pero a mí me encanta el Split porque de verdad te da bastantes funciones como para alterar el background y no necesitas una pantalla verde, ¿no? Sé que la calidad está casi buena, pero si no tiene una mejor tarjeta de gráfica, de verdad que sí va a tener un mejor resultado. Entonces vamos a ir a la parte la página web, en este caso, vamos a cerrar esto acá. En el apartado de cámaras web de Logitech, ellos ofrecen una variedad. En este caso tienes la más famosa es la C22, que varios lo utilizan, ¿no? Tiene hasta 720 y he escuchado hasta 1080 GB. La Slimcam es Full HD. Sé que hay una Slimcam Plus que ya haré un ferro unboxing sobre ello también. Ya cuento con esta cámara de acá. Y la C920, perdón, la C920 HD, que es la que he escuchado que la mayoría o bastante personas usan. Y esta de acá, la Brio Ultra HD Pro Webcam, que es la que tenemos en estos momentos, que maneja también HDR y tiene bastante hasta la compatibilidad con Windows Hello, si es que utilizas con reconocimiento facial el inicio de sesión en tu sistema operativo, en este caso Windows, ¿no? Entonces ingresamos a los detalles de acá de la Brio. Nos van a indicar, ¿no? Son todas las especificaciones. Esto, como lo he mostrado en el unboxing, es como les comento, es un unboxing de un producto que ya tenía. No lo hice en ese momento porque no tenía la idea del video, pero lo he hecho ahora. El producto lo mantengo casi nuevo, así que es como si hubiera recién abierto el producto en sí. Entonces, antes de bajarnos, vamos a seguir viendo a seguir revisando las especificaciones, ¿no? Un nuevo punto de referencia para las cámaras web. Te indica que maneja HD 4K, ofrece zoom hasta 5DX digital, frecuencia de cuadro alta, extraordinario desempeño con poca luz. Sí, en verdad, en el ambiente que estoy, a pesar de que tengo luz natural y luz artificial, si yo pago y si fuera de noche, aún así sería muy buena la recepción de luz. HDR, como le digo, maneja muy bien, se ven las tonalidades hasta tipo mate, por así decirlo, y Ray Light, que esta es una tecnología que ya estará explicando. Y ahí te indica, ¿no? Todas las características, ofrece tu mejor versión con cualquier iluminación. De verdad que es una cámara muy buena y sí, hay varios proveedores que de verdad que te indica, ¿no? Recomendamos que uses esta cámara para ciertas validaciones de reconocimiento facial. Genial, ¿no? Entonces, también lo podrías usar eso si quisieras, ¿no? Dependiendo ya tus necesidades. Desde campo a visual ajustable, si es verdad. Grabación 4K, streaming fluido, sí, hasta 60 FPS, fotogramas. Certificación para negocio. Ah, ya, sí, eso ya es un tema más corporativo, ¿no? Es un Full HD, cámaras, seteo de cámara.
Y opciones de ventaja. Genial, y te indica las características, ¿no? Sus especificaciones. El tamaño, 27 milímetros, entonces ya. Es recontra ligerita, como lo he mostrado en el video cuando estaba abriendo en el paso anterior, ¿no? Que estaba abriendo las cajas. Un clip, si es verdad que te viene el clip, ya lo he mostrado. El cable longitud. Sí, requisito de sistemas, si es necesario que tengan de un Windows 7 superior, si es verdad. La compatibilidad, de verdad que es un plug and play, como lo he conectado rápidamente, ya me lo detectó, por ejemplo, el XSplit VK y lo toma. Ya cuenta con diferentes compatibilidades ya para Microsoft Teams, Skype, por ejemplo. Combinación de fondos, ChromaCam, por ejemplo, que ya viene con propio Windows. Y el streaming y grabación 4K funciona en Windows, con cámara Windows, XSplit, OBS, mira, justo acá el producto que ya lo comento. El OBS también funciona perfectamente. Y ya está, y te hacen algunas comparaciones, ¿no? Resolución, tomando en cuenta esta de acá que es la Brio, contra la 930 Business, o ya estas son cámaras un poquito también avanzadas. Entonces te da también estos ángulos, ¿no? Y perfecto, te da el zoom, el enfoque automático, no te da una compresión H.264, pero no creo que sea necesario. Con la última tecnología con respecto a Ray Light, que es la corrección de iluminación. Y un micrófono, el micrófono que cuenta, si yo ahorita no estuviera haciendo con el micrófono de la cámara, es bueno, de verdad. Ahorita no lo he probado, porque estoy haciendo con los audífonos, pues ya me he acostumbrado a usar los audífonos acá del que tengo. Y me parece muy bueno. Ahora, te da la opción para descargarte su propio programa. Entonces, yo ya lo tengo instalado el programa, que es el Logitech. Ahí está, vamos a ver, vamos a ver un bendito son, pero no se preocupen. Cuenta con, te da dos opciones, de verdad, de fuentes de origen. Yo en este caso tengo la XSplit VKan conectada directamente. Y te da la opción para capturar la pantalla 1, 2, 3, 4 o ventanas, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer. En este caso, vamos a ir a la pantalla 2. Al origen 2 y también tienes la misma opción, entonces te da la opción también para que puedas configurar como quieres tú. Ahorita yo lo tengo configurado de esta manera y estoy grabando desde acá, estoy relacionado todo esto de acá. Yo puedo cambiar el modo de las ventanas, si quiero el 2 más grande, el 1 más chiquito, bacán. Si uno quiere marca de agua o los demás, también te lo va a colocar. Sus configuraciones también son muy buenas. Si yo probara la cámara netamente, que lo puedo colocar, tendría que cerrar el webcam. Y vamos a hacerlo. Vamos a pasar. Vamos a cambiar la camarita. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar la cámara acá, la normalita, que es lo que nos van a ver. Y vamos a colocar en el Logitech, vamos a colocar la cámara Brio. Entonces, acá también se van a dar cuenta la diferencia más rápido también. Entonces, ahí se están viendo. Ahí están ya viendo mi espacio de trabajo. Es una pizarra, por cierto. Ahí se están percatando la diferencia, ¿no? Estoy con la misma cámara, pero ahí si lo pongo también original acá. Entonces se dan cuenta también la diferencia que hay. Entonces la configuración también que permite este programa. También la exposición, ¿no? Te permite hacer la configuración, si lo quieres, el campo visual también. Yo puedo ampliar. Puedo quitarle. Ahí le estoy haciendo zoom, por ejemplo. Le pongo HDR. También cambia un poco. Ya le da una mayor tonalidad. Puedo hacerle un zoom propio también. Le puedo quitar el zoom. Entonces, varias cositas también muy buenas. Enfoque automático. El control de parpadeos. Si está Hertz, por ejemplo, lo tengo. Si fuera Chroma Key. Si tuviera una pantalla verde, pa, le pongo y ya está. Ya la desaparece. Entonces, tiene todas esas ventajas también. Vamos a pasar nuevamente al XSplit. Vamos a abrirlo. Y ahí estamos. Ya está. Ya lo tenemos ahora con esta configuración. Y el programa es así de sencillo, de verdad. Es bien fácil, te da para que agregues tu cuenta también, shortcuts o atajos de teclado,
También uno lo puede configurar acá si desea. Bueno, el micrófono donde prefieras tú que lo conectes, no hay problema de ello. Como le digo, la cámara también tiene su configuración. Si evitar colocar de nuevo la cámara, voy a cambiar esta configuración. Ya viene con la configuración de mi tarjeta gráfica, que es una Nvidia GTX 1070. Así que ya se puede hacer realizar ahí tranquilamente el tema de video, ¿no? También ahí consume el rendimiento de la tarjeta gráfica. Y los FPS. Entonces, si hacemos, vamos a hacer el cambio nuevamente, ¿ok? Voy a tener que, me va a indicar que quite acá. Entonces van a ver ahorita la diferencia. Voy a dejar acá con la normalita nuevamente. Vamos a quitar esto de acá, que no nos importa. Y vamos a abrir acá. Ya que se está viendo hasta el infinito y más allá, pero ahí vamos. Entonces, vamos a colocar nuevamente mi cámara normal. Ya tenemos en un campo visual de 65 grados. Entonces, si yo me voy a la parte de Full HD, acá podríamos configurar. Y esto acá lo configuramos mucho antes. Ahorita en la grabación ya lo tengo en plena ejecución, así que no lo puede cambiar. Como les comento, te permite hacer muchas cosas más. Si yo quisiera cambiar la fuente, también lo puedo mover así, lo puedo mover así, hacia arriba, hacia abajo. De verdad, muy, muy, muy práctico su programa. De verdad que cuenta con el Logitech. Me parece muy interesante. Me gustaría escuchar también sus comentarios, y hasta acá nomás yo lo dejo con este pequeño review y pequeño ferro unboxing que se ha realizado. Solo he hecho un pequeño review así del producto. Si desean que entren más a detalle, más profundamente, me lo escriben en los comentarios, me lo comunican, y genial, no tengo ningún problema sobre ello. Así que, muchachos, yo ya me retiro. Vamos a dejarlo acá conectando con la cámara. Ese es el tema cuando uno tiene el, como decía, ese era el problema cuando se tiene el Kaspersky. Yo tengo el Kaspersky instalado y a veces por tema de seguridad bloqueo las cámaras. Bueno, eso es todo lo que les quería decir ahora. Ya usando la Logitech Brio 4K, me parece muy buena cámara. Como le digo, depende de la necesidad de cada uno, de lo que quiera hacer. Indíquenme en los comentarios, y de verdad no se olviden de suscribirse, por favor, darle clic a la campanita, compartir el video si fuera posible, y si me regalan un like me daría mucho, mucho, mucho gusto, de verdad, y así podría continuar trabajando en estos tipos de videos de productos. Espero que les sea útil. Como les comento, esto solo ha sido una pequeña muestra nada más de lo que haría de productos. Si quieren que entre más a profundidad, me lo hacen llegar en los comentarios, y así ya lo podría trabajar. Me tomaría un tiempo nada más. Yo tengo varios tipos de trabajo y estoy saturado en tiempos, así me estoy haciendo tiempo. Sé que es uno de los primeros videos que estoy realizando, y sé que tengo que mejorar bastante en calidad también, así que ya poco a poco me igual. Agradezco todo el apoyo que me están brindando, y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Así que, muchachos, todo lo que estén viendo, gracias, y nos vemos en un siguiente Ferro Unboxing. Chau, chau.